Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el cauce del río Ripac, exactamente en la quebrada de Quirio. Estamos aquí con el ministro, donde ha venido a inspeccionar las acciones que tiene el ministerio a través del programa PNC Nuestras Ciudades, PNC Maquinarias. Cuéntenos, ministro, ¿cuáles son las acciones que viene realizando ahora el ministerio? Bueno, desde hace ya 2 semanas el ministerio viene trabajando a través de este programa de maquinarias con 17 máquinas en distintas zonas del cauce del río Rímac. Comenzamos en Carapongo y luego hemos seguido también en Chaclacayo. Descolmatamos la quebrada, una de las quebradas de Chaclacayo, que justamente ha dado buen resultado, no ha tenido problema. En total, acá tenemos 6 máquinas en esta zona de Chosica, de la quebrada de Quirio. También están descolmatando la propia quebrada y también el cauce, porque el trabajo consiste en descolmatar el río y con ese material de descolmatación, o sea, bajarle el fondo, ir acumulándolo a un costado para que también sirva de defensa, ¿no? Entonces, pues, seguimos trabajando en previsión a que el caos se pueda seguir aumentando. ¿Cuántas maquinarias están en este momento en la zona Chosica? En total, en esta zona tenemos 17 máquinas de distinto tipo: de cargador frontal, retroexcavadoras, camiones, en distintas zonas repartidos, donde nos han ido solicitando el apoyo los alcaldes tanto de Chaclacayo como de Chosica, y también en Guarochirí también hemos estado trabajando a pedido de la alcaldesa de esa provincia. Ah, ministro, ¿qué le podría invocar a los vecinos, a las personas que vienen acá, pues que están aquí en la zona, que viven cerca de los cauces? Bueno, en este momento las personas que están cerca al cauce del río, cuando haya la crecida, que esperamos que esto va a suceder en las próximas semanas, las personas estén atentas a la información para que puedan evacuar y protegerse, salvar su vida principalmente. Y de aquí al futuro, lo que esperamos que ya con la Autoridad Nacional del Agua se delimite definitivamente el cauce, para que podamos hacer defensas definitivas y las personas no invadan esta zona. A nivel nacional, ministro, ¿cuál es la labor que está haciendo ahora justamente en Piura? Sí, a nivel nacional, con este mismo programa de maquinarias, estamos trabajando en Piura, estamos trabajando en Lambayeque, hemos estado trabajando en Tacna, en Moquegua, en Ica, defendiendo la tubería de agua del río Pisco. Estamos en todas estas zonas donde nos están pidiendo. Esta mañana se ha desplazado a Piura el viceministro de Vivienda con un equipo de esas maquinarias para estar listo en caso la crecida del río Piura haga inundaciones en los costados. Tenemos 140 bombas en Piura que hemos ido a desplazarlas para estar listos si esto sucede, para poder reaccionar de inmediato y auxiliar y evacuar toda esta agua. Así estamos, seguiremos trabajando mientras sea necesario y mientras dure la emergencia. Ministro, ¿estamos juntos en esto? Estamos juntos en esto.